está este. El. ¿Qué queda ahí para que tengamos la forma de? Buenos días a los medios de comunicación que hacen el favor de acompañarnos a darle seguimiento a lo que habíamos anunciado el día lunes con esta toma simbólica de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esta actividad la convoca la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Frente Popular Revolucionario. Le vamos a dar la palabra al compañero Adán Mejía, quien estará dando por el mundo a nombre de la organización Oaxaca. Buenos días a todos los medios de comunicación. El día de hoy, como habíamos anunciado desde el día lunes, nos encontramos aquí a las afueras de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, solicitando ser recibidos por el nuevo titular de esta Defensoría, el maestro Bernardo, para poder continuar y hacer el planteamiento acerca del trabajo en cuanto a las demandas que tenemos las organizaciones por justicia en respecto a los temas, por ejemplo, la de que se dé seguimiento a la demanda que se interpuso en la Haya Holanda en contra del asesino de Antequera, Ulises Ruiz Ortiz, por parte del ex titular de esta Defensoría. También en el sentido de que venimos a hacer un planteamiento para que haya continuación en las recomendaciones en el tema de los presos políticos, de nuestros compañeros desaparecidos y de nuestros compañeros caídos, de los diferentes procesos y movimientos que ha habido en los últimos años en el estado de Oaxaca. Esperamos que esta Defensoría dignifique su situación por medio de trabajo, por medio de un auténtico involucramiento por parte de este titular con la realidad social de nuestro estado. Queremos aprovechar para hacer un deslinde de la posición que se ha venido manejando de manera facciosa y tendenciosa en ciertos medios acerca de que nosotros estamos exigiendo ya resultados a un defensor que apenas está tomando el cargo. Nosotros lo que hemos dicho es de que, debido a lo complicado del proceso por el cual es electo, en el cual el gobierno estatal, los poderes como es el Congreso del Estado, lo han llevado por medio de una negociación y acuerdo político, sabemos que van a exigir el cumplimiento de esos acuerdos por el cual lo han depositado en la Defensoría, pero que también ALEA tiene la posibilidad, con el trabajo real, siendo un ombudsman sensible, siendo un ombudsman comprometido, siendo un ombudsman que responda a la realidad social del movimiento en oaxaqueño y de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, puede dignificar esta institución y hacer un buen trabajo. Lo que estamos exigiendo no es resultados en lo inmediato, sino que se empiece a construir de la mano de los actores sociales del Estado, por fin, un verdadero trabajo en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos en el estado de Oaxaca. Algunos medios de comunicación han tomado nuestras palabras para tergiversarlas y hacer parecer que una vez más las organizaciones estamos en una posición, según ellos, de intransigencia, según ellos, de chantaje social. Para nada, absolutamente ese no es el posicionamiento de nosotros. Nuestro posicionamiento es que por fin empiece a haber trabajo en esta Defensoría, que no sea una Defensoría que se pretenda dirigir a distancia, que se pretenda dirigir desde el Palacio de Gobierno o que se pretenda dirigir desde la Ciudad de México, sino que realmente su titular tome la gran tarea, el gran trabajo que tiene por delante, que lo tome por los cuernos y que empiece a cumplir y dar resultados. Obviamente, no estamos cayendo en la intransigencia porque venimos primero, uno, a hacer nuestros planteamientos para que lo conozcan respecto a la situación que las diferentes organizaciones tenemos de compañeros desaparecidos, de compañeros que en este momento sus luchas han sido criminalizadas y se encuentran en persecución bajo el Estado, de los compañeros que se encuentran todavía en las distintas cárceles del estado de Oaxaca, nuestros compañeros presos políticos, y que seguimos en la lucha por la exigencia de su libertad. Pero también venimos a hacer un planteamiento de que podemos coadyuvar las organizaciones y esta Defensoría para dar salida a muchísimos temas que el poder político ha querido tener ahí como método de coerción y como producto de la criminalización a la que se ha sometido al movimiento social en Oaxaca. En ese sentido, rechazamos que esta sea una acción de coerción, de chantaje. Agradecemos a la prensa que de manera responsable viene a conocer cuál es nuestro planteamiento, pero también exigimos a esa prensa que desde hace mucho tiempo ha estado acostumbrada a hacer notas a transcribir notas desde comunicación social del gobierno del estado, del gobierno federal, que hoy cómodamente se encuentran acaparando por sus contubernios con el poder político y económico noticieros en la televisión y en el radio, porque obviamente desde ahí dicen lo que les gusta escuchar a sus patrones, a que realmente manden a sus reporteros o vengan ellos mismos de primera nota a conocer la realidad social del Estado, no nada más andar diciendo palabrotas
al calor del alcohol en los medios de comunicación, sino que vengan realmente y conozcan qué es lo que estamos exigiendo. Estamos aquí para pedir audiencia con el titular de esta dependencia. Estamos aquí para empezar a seguir con los trabajos que hemos venido dando de manera histórica en la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho al trabajo, la defensa del derecho a la libertad de expresión, de manifestación, la seguridad de los derechos laborales de los trabajadores. Venimos aquí también a exigir que haya una auténtica división entre una institución que debe ser autónoma y que debe estar para defender a los pueblos de Oaxaca y el poder político que generalmente la ha utilizado para justificar la represión que da en contra de ellos cuando inician las luchas en demandas justas, como lo es el derecho al territorio, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la administración de sus propios recursos. Sabemos que la realidad social del Estado es muy cambiante, es muy volátil. Sabemos que se están abriendo nuevas brechas de resistencia por parte de los pueblos, como es la situación del corredor transísmico, como es la situación de la lucha contra la minería, que son luchas que definitivamente van a involucrar a la mayoría de los pueblos y comunidades de las zonas del Istmo, de la Mixteca, de la Costa, de la Cañada, de Valles Centrales, luchas que han dado como resultado ya que compañeros hayan caído presos, que compañeros hayan sido desaparecidos, asesinados, y que sabemos que la situación no tiende a mejorar, porque una vez más el poder económico y político pone los ojos sobre Oaxaca para tratar de imponer megaproyectos a costa de lo que sea, así sea la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo oaxaqueño.